Bien, ha sido muy interesante todo lo que hemos hecho para ensamblar, probar y crear la frase semilla con nuestra Sitsigner. Ahora ya estamos listos para enviar y recibir bitcoins con este dispositivo. Así que vamos a conectar nuestra Sitsigner a la Power Bank y recuerden que al apagar el dispositivo se borra cualquier frase semilla que tengamos importada en la Sitsigner. Así que entramos en Sits y debemos importar una frase semilla al dispositivo. Podemos copiar palabra por palabra en caso de que el código QR deje de funcionar, o podemos escanear el código QR de nuestra frase semilla. Si no sabes cómo generar este código QR, te dejo el video tutorial en la descripción. Así que escaneamos el código QR y confirmamos que se ha importado correctamente la frase semilla verificando el fingerprint. Como pueden ver, todo correcto. ¿Recuerdan en el video anterior que debíamos instalar una de estas aplicaciones para poder enviar y recibir bitcoins con nuestra Sitsigner? Pues en este tutorial vamos a utilizar Sparrow. Así que vamos a la web sparrowwallet.com, clic en Download y seleccionamos el sistema operativo que estamos utilizando, en este caso Windows. Descargamos el instalador, instalamos la Sparrow Wallet en nuestro PC y llegamos a esta pantalla. Aquí hacemos clic en File, New Wallet. Debemos ponerle un nombre a nuestra wallet, en este caso Sitsigner Single, ya que voy a utilizar la Sitsigner con una sola frase semilla. Y llegamos a esta pantalla, en la cual debemos hacer clic aquí donde dice XPV Watch Only Wallet. Una Watch Only Wallet es una wallet que contiene solo las claves públicas, por lo que podrás recibir bitcoins y consultar el saldo que tienes en dicha wallet, pero al no tener la clave privada no es posible firmar transacciones de bitcoins hacia otra wallet. Revisamos la configuración. Como comentamos hace un momento, va a ser Single Signature, Segwit nativo, y aquí debemos colocar el resto de parámetros, los cuales vamos a escanear directamente desde la Sitsigner. Así que volvemos a la Sitsigner, hacemos clic en Done, y aquí tenemos varias opciones. La que nos interesa en estos momentos es la que dice Export XPV. Como hemos comentado anteriormente, seleccionamos Single Sig, Segwit nativo, ¿para cuál aplicación? Obviamente para Sparrow, y aquí nos da una advertencia diciendo que el XPV puede ser utilizado para ver todas las transacciones futuras que hagamos. Presionamos en I understand. Aquí nos da todos los detalles del XPV, y al presionar Export XPV, la Sitsigner nos muestra este código QR dinámico, el cual debemos escanear con la PC donde hemos instalado la Sparrow Wallet. Escaneamos el código QR dinámico y listo, automáticamente se completan todos los parámetros. Hacemos clic en Aplicar y nos preguntan si queremos asignar una contraseña. Yo para este tutorial no le voy a asignar una contraseña, pero sí te recomiendo que lo hagas. Y listo, ya podemos dejar de mostrar este código QR dinámico en la Sitsigner. Ahora, si queremos recibir bitcoins, simplemente seleccionamos la opción de recibir y la Sparrow Wallet nos va a mostrar una dirección. Pero claro, ¿cómo podemos estar seguros de que esta dirección realmente se ha derivado de la frase semilla que hemos creado con la Sitsigner? Pues muy simple. Podemos escanear este código QR con la Sitsigner presionando en Scan, y la Sitsigner nos pide que seleccionemos una frase semilla para poder verificar esta dirección. Así que voy a seleccionar esta frase semilla, que es la que hemos creado con la Sitsigner, y nos confirma que esta dirección es correcta. Ahora simplemente abrimos nuestra wallet de confianza, en este caso Trust Wallet, seleccionamos Bitcoin, Enviar. Aquí en la dirección de destinatario voy a escanear el código QR que me muestra la Sparrow Wallet, seleccionamos la cantidad que queremos enviar, presionamos en Siguiente, en Confirmar y listo, ya hemos enviado Bitcoin a la dirección generada desde la frase semilla que creamos con la Sitsigner. Y en Sparrow podemos ver que vienen en camino 64.117 satoshis, pero aún no están confirmados. 5 minutes later. Bien, ya podemos ver nuestros satoshis confirmados en Sparrow. Y vamos a enviarlos de vuelta a nuestra Trust Wallet.
así que hacemos clic en Send y en Pay2 debemos copiar o escanear la dirección a la cual vamos a enviar nuestros satoshis. Para ir más rápido, voy a escanear el código QR de mi Trust Wallet, haciendo clic aquí en la camarita. Ahora debemos colocar una etiqueta, esto no es opcional. Seleccionamos la cantidad que queremos enviar, en este caso todo. Ajustamos los fees, lo voy a dejar por aquí para que no sea tan lento. Y hacemos clic donde dice Create Transaction. Aquí verificamos todo. Vemos que la transacción se divide en lo que va a llegar a Trust Wallet y los fees. Y ahora hacemos clic aquí donde dice Finalizar Transacción para firmar. Aquí en esta pantalla debemos hacer clic donde dice Muestra QR. Y Sparrow nos va a mostrar este código QR dinámico, el cual debemos escanear con nuestra SeedSigner. Así que en nuestra SeedSigner presionamos donde dice Scan y nos pregunta si queremos utilizar la frase semilla que ya hemos importado en el dispositivo o si queremos importar otra frase semilla. Seleccionamos la frase semilla y la SeedSigner nos muestra los detalles de la transacción. Nos muestra una advertencia de que vamos a gastar estos fondos y que no se pueden recuperar. Nos muestra cuántos satoshis van a llegar a nuestra Trust Wallet y cuántos vamos a pagar en fees. Nos muestra la dirección de destino para que la comprobemos nuevamente y estamos listos para firmar nuestra transacción. Así que presionamos en aprobar PSBT. Ahora debemos seleccionar para qué aplicación queremos exportar la transacción firmada. Aquí seleccionamos Sparrow, obviamente, y la SeedSigner genera un código QR dinámico. Un detalle importante es que con el joystick hacia arriba o hacia abajo podemos ajustar el brillo de la pantalla en caso de que tengas problemas para escanear este código QR con la PC. Ahora volvemos a Sparrow, podemos cerrar este código QR y hacemos clic en escanear QR. Escaneamos la pantalla de la SeedSigner y listo. Ahora simplemente hacemos clic en Broadcast Transaction para enviar estos satoshis a mi Trust Wallet. Si hacemos clic aquí en Transacciones, podemos ver que se han enviado los satoshis pero aún no están confirmados. Mientras llegan los satoshis a la Trust Wallet y como ya hemos comprobado que todo funciona correctamente, podemos fijar nuestra SeedSigner al case. Para esto vamos a utilizar unos tornillos y separadores que nos incluye el case. Para la pantalla necesitamos los tornillos más cortos. Ahora con mucho cuidado voy a separar la pantalla de la Raspberry Pi 0. Colocamos los cuatro separadores y los ajustamos con un destornillador. Acoplamos nuevamente la pantalla a la Raspberry Pi 0. Pasamos el cable que sobra de la cámara por el espacio que queda entre la pantalla y la Raspberry. Colocamos la cámara, la Raspberry y la pantalla dentro del case. Verificamos que la cámara esté centrada en el agujero de la parte inferior. Y ahora fijamos todo con los tornillos más largos. El case también incluye unos botones y este pequeño cobertor para el joystick. Así que en la parte superior del case dejamos caer los botones en su posición. Cerramos todo y confirmamos que los botones funcionan correctamente. Y por último ponemos el cobertor del joystick. Esto sería el case llamado Lil Pill Case, pero también tenemos el Pill Case. Y el montaje es exactamente igual. Aquí ponemos la cámara, la Raspberry y la pantalla. Aquí atrás tenemos los agujeros para los tornillos y el agujero para la cámara. Y aquí en la parte de arriba tenemos los espacios para los botones y el cobertor del joystick.
y también tenemos el Open Peel Case. Este case es un poco diferente ya que no necesita tornillos. Todo se sostiene por medio de estas pestañas. En la descripción te he dejado un video para que veas cómo se fija la SeedSigner en este case. Como ya he mencionado anteriormente, todos los componentes y materiales necesarios para ensamblar la SeedSigner los compré en la web gobrr.me. Es una web 100% recomendada y con muy buenos precios. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.